Le fue dado el último adiós al escritor, periodista y dramaturgo Germán Dehesa, quien falleciera este jueves 2 de septiembre a la edad de 66 años en la Ciudad de México. Familiares y amigos llegaron al sepelio en la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Entre los asistentes estuvieron Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez, Denise Dresser y el músico Sabo Romo. El hijo del escritor confirmó que aún no han decidido realizar un homenaje a su padre en el Palacio de Bellas Artes y que será pospuesto el otro homenaje que se tenía programado para este viernes en la UNAM. No está decidido si lo vamos a hacer y si ni la fecha en que será. Las cenizas del escritor serán depositadas en el río Papaloapan, en Tlacotalpan, Veracruz, pero los familiares esperarán a que mejoren las condiciones climáticas para realizar su petición.